Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en este cuarto domingo de Cuaresma. Usaremos el misal en la página 165. Les pedimos a todos apagar o poner en silencio los celulares y las tabletas. Todos mantenemos puesto nuestro cubrebocas. El cuarto del silencio todavía no lo podemos usar por ahora. Para recibir el cuerpo de Cristo, las personas que lo van a recibir, favor de quedarse de pie en sus lugares. El sacerdote o los ministros se los llevarán hasta ustedes. Ahora les pido que nos pongamos de pie para dar inicio a la celebración de la Santa Misa el día de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿por quién puedo temblar? Una cosa, Señor, solo pido, habitar por siempre en su casa, he poder gozar, he poder gustar, la dulzura y la grandeza y amor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿y quién puede temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿es que puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿por qué poder temer? Pedimos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Luis Tirado, Annalise Linden, por la salud de Imelda Guillén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Dispongámonos a celebrar nuestra Santa Eucaristía en este cuarto domingo de Cuaresma, reconociendo que le hemos fallado a Dios. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén, el Señor Dios de sus padres. Los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a la Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me recuerdo de ti. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Aquellos que a cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores: algún cantar de Sión alegres cantemos. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida, con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gloria y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y en esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios,
creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Cristo, Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Muy buenas tardes. Al celebrar el cuarto domingo de Cuaresma, también es un domingo llamado Gaudete, viene del latín, de Gaudium, Gaude, que significa gozo, esperanza, así como el tercer domingo de Adviento, que también celebramos el domingo del Gaudete. ¿Por qué? ¿Por qué gozo en medio del Adviento y por qué gozo en medio de la Cuaresma? Bueno, recordemos que voy a hablar precisamente de este tiempo de Cuaresma. Ya se acerca la Pascua. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. Y al acercarse ya la Pascua, debemos de llenarnos de gozo. Hay quien le da tanta importancia a la Cuaresma que se acaba la Cuaresma y ya, se acabó todo. Todo sigue normal. No, espérate, mi hermano. Ya se llega la Pascua y nosotros como bautizados, como católicos, debemos ser pascuales totalmente, porque la Pascua es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada Eucaristía y todo el año litúrgico celebramos el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Por eso debemos de llenarnos de gozo. Ya llevamos 4 semanas. Hay quien está haciendo sacrificio, hay quien hace ayunos todos los días, hay quien hizo un sacrificio de evitar consumir algún alimento que le gusta, que le causa placer, para sacrificarse y mortificarse. Hay quien está en esa lucha continua. Llénate de gozo. ¿Por qué? Porque ya viene la Pascua. Hay que dejar atrás lo que nos impide acercarnos a Dios. Y de eso hoy trata el Evangelio. Jesucristo vino a darnos vida. Jesucristo es vida. El pecado es muerte, es oscuridad. Jesucristo es vida, es luz en nuestras vidas.
Y fíjense cómo pone el paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en este diálogo con Nicodemo. Así como levantó la serpiente Moisés en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz. ¿Qué significa la serpiente? La serpiente, pues es un animal. Recordemos que fue la que incitó a pecar a Adán y Eva. Es un signo de pecado, de muerte. Mordía a la gente en el desierto y la gente moría por su veneno. Pero al estar muriendo, mucha gente en el pueblo de Israel le dicen a Moisés, ¿para eso nos rescató Dios del pueblo de Egipto? ¿Para venir a morir aquí al desierto? Y Moisés le dice a Dios, ¿qué hago, Señor? Ah, levanta tu báculo, se va a convertir en serpiente, ya se había convertido en una ocasión para liberar al pueblo de Israel en frente del faraón. Levántalo, ponte en un lugar alto, levántalo y manténlo arriba, y todo aquel que vea esa serpiente será sanado, aunque ya lo haya muerto alguna otra de la serpiente. Y ya las serpientes empezaron a retirarse al ver esta. En algunos momentos hemos visto en algunos hospitales o en recetas médicas, dos serpientes es el signo de la sanación, de la curación. Y ahora, el signo de la cruz. La cruz era un signo de castigo para los malhechores, signo de muerte. Y ahora Cristo convierte la cruz en signo de redención, de salvación, de vida, de luz. Y todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Fíjense, a eso vino Jesús, a darnos vida. Por eso nosotros como bautizados, como católicos, estamos a favor de la vida. Ningún católico, ningún bautizado debe estar a favor del aborto, para nada. Ni a favor de la venganza, de que si me mataron a alguien, ahora yo busco vengar y quito, no. Debemos estar pidiendo siempre a favor de la vida. Todo. Y es importante que nosotros en este tiempo de Cuaresma nos esforcemos para dejar atrás nuestra vida de pecado, nos reconciliemos con Dios y nos mantengamos en la gracia. La gracia es vida también, es luz. Hay quien le gusta caminar en la oscuridad, por eso a veces sufre, porque en la oscuridad, ¿qué pasa? No ves nada, te caes una y otra vez, te golpeas y te vuelves a tropezar, y a veces es la vida de pecado así, pero te acostumbras. Por eso es mejor estar en esa vida de gracia, reconciliarse con Dios. Bueno, me refiero a quien puede reconciliarse. Si tú tienes la oportunidad, hay matrimonios que viven en unión libre, pues ojalá en algún momento lleguen a estar en gracia, para que estén en esa luz. Y cuando hay luz, todo lo puedes ver y es más difícil que tropieces. Y en esa luz, ver el rostro de Dios. Hay que evitar todo aquello que nos aleje de Dios, la envidia, el odio, la venganza. Todo aquello que nos vaya alejando, tenemos que ir luchando. Fíjense cómo Jesús se pone a dialogar con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre demasiado rico en Jerusalén. Decían que con su riqueza podía dar de comer 10 días completos a todo el pueblo de Israel. Y era un pueblo grandísimo. Era una persona culta, educada. Era una persona con estudios. Se sabía de memoria toda la Torá. Tenía su título. Y se pone a dialogar con Jesús. Jesús, sencillo, humilde, no sabía qué iba a comer al día siguiente, pero él confiaba. Sí, es Dios, sabemos, pero también era humano. Y sin embargo, sin tener un título, él sabía que la palabra de Dios del Antiguo Testamento se refería a él. Y el Nuevo Testamento es él. Por eso, al acercarnos a este tiempo de Pascua, dejemos a un lado nuestros rencores, nuestros odios,
¿Para qué? Para que nuestro corazón haya paz y podamos recibir a Jesús. Y así encontremos la verdadera luz para que nosotros seamos luces en nuestros hogares, en nuestro ambiente laboral, en el ambiente familiar. No hay que ser oscuridad. Hay un dicho, oscuridad de la casa y candil de la calle, ¿verdad? Pues hay que ser candil de la casa y de la calle de todos lados. Oscuridad, solamente el que está con el chamuquín, ¿verdad? Por eso es importante. Y aquí nos dice, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Hay quien prefiere las tinieblas. Hay quien, sabiendo que Jesús es el que ha dado la vida por ti y por mí, le da la espalda a Dios. Es cosa curiosa, hoy hablé también en la parroquia de San Pedro, pues es la homilía que doy, y fui con los niños de primera comunión, ya tenemos ahí catequesis y tenemos 21 niños que van a recibir primera comunión. Unos chiquitines así, pequeñitos, y había una chiquita que empezó a hacerme una de preguntas que hasta yo me quedé sorprendido. Y acerca del Evangelio, ¿qué es la Pascua? La Pascua que nosotros celebramos, Jesús ya la había vivido, porque Él se estaba preparando para la Pascua y tuve que explicarle todo. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el juicio final? Empezó a hacerme esas preguntas y yo a tu edad, yo creo que me la pasaba más jugando que haciendo preguntas. Pero vemos cómo empiezan a pensar. Y a veces dicen los papás, ¡ay, está chiquillo! Saben todo, saben todo. Y qué bueno, ¿verdad? Lo importante es saber aclararles esas ideas. Y me preguntaban, ¿y el infierno qué es? Y dije, bueno, el infierno es darle la espalda a Dios. Porque tenemos necesidad de Dios. Dios es tan bueno, que nos sigue amando aunque seamos malos. Pero nosotros le damos la espalda y tenemos esa necesidad de Dios y ese es el sufrimiento. No tener a Dios sabiendo que está ahí. Bueno, pues luchemos día a día para reconciliarnos. El que está reconciliado experimenta el perdón y el que experimenta el perdón aprende a amar. Así sea. Cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al comprometernos a convertirnos continuamente a Jesús, la luz del mundo, ofrezcamos nuestras peticiones a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a responder a cada petición. Señor, ten piedad. Por los líderes de la Iglesia, para que Cristo, la fuente de su sabiduría, fortalezca sus corazones al enseñar la ley de Dios en nuestro mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Por los líderes nacionales y locales, para que Dios los fortalezca en honor e integridad. Oremos. Señor, ten piedad. Por los enfermos, por los que sufren y los que viven en la oscuridad del miedo, para que Dios les traiga la luz de su sanación y paz. Oremos. Señor, ten piedad. Por esta comunidad de fe, para que Dios nos ayude a vivir nuestra fe más abundantemente para darle buenos frutos. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes han muerto experimenten el gozo y la luz del cielo con todos los que nos han precedido. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por el eterno descanso de Luis Tirado, Annalise Linder, y por la salud de Imelda Guillén. Oremos. Señor, ten piedad. Padre, te encomendamos nuestras oraciones en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor suba a tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades.
te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre de Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San James y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que dices, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Jérusalem se construya como una ciudad, unida como una sola. Me regocijé cuando me dieron la hermosa la casa del Señor, y ahora nuestros pies están en ti, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se construya como una ciudad, unida como una sola. Gloria a la Padre y a Espíritu Santo, como era principio, es ahora y siempre será. Mundo
crea en mí no tendrá sed, el que crea en mí vivirá, el que como de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que como este pan vivirá para siempre. El me como de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará. Para aquellas personas que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentalmente, vamos a recibirla espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Al no poder hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Ángeles y querubines, ayudarme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo. Salud. Cuerpo de Cristo. Salud. Sangre de Cristo. Embriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Oh, buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.
Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina un poquito su cabeza. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas, de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad, de todos los males alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos por algunos anuncios. Buenas tardes nuevamente. Solamente unos pequeños anuncios y un pequeño recordatorio. El próximo jueves no tendremos Vía Crucis, tampoco tendremos la Hora Santa, por eventos ya programados en la parroquia. El viernes sí tendremos Vía Crucis o las estaciones de la cruz vía Facebook Live en la página oficial de nuestra parroquia a las 5 de la tarde. Por favor, de buscar la página en Facebook y aprovechar todos los servicios que esta red social nos puede ofrecer y podemos realizarle a todos nuestros feligreses. Nos encuentran oficialmente con el nombre de St. James Ministerio Hispano. También nos encuentran en la aplicación de Telegram. Esta funciona al igual que el WhatsApp. Ahí tenemos nuestro grupo donde colocamos también todos los anuncios de la iglesia. Es muy fácil de encontrarla. Solamente vaya a Play Store o al del Apple Pay y ahí baja la aplicación y listo. Ofrendas. Para realizar su ofrenda, hospitalidad, limosna, donaciones, tendremos dos canastos en la salida de la iglesia. También tenemos un canasto grande en la mesa de entrada, listo para llenarlo. Seamos generosos. Les vuelvo a anunciar que tenemos el misal disponible. Si usted no lo cogió en la entrada, puede hacerlo ahorita y se lo tiene que llevar para su casa. De ninguna manera puede dejarlo en la banca o dejarlo aquí porque será desechado a la basura y debemos de ser generosos y tener conciencia en esto, que esto cuesta dinero y pues si a la canasta no le echamos mucho, pues no va a haber más de esto. Muchísimas gracias y que sigan teniendo un maravilloso domingo. De pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan una excelente tarde. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién me do temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién me do temor? Es tu rostro, Señor, lo que busco. Eres tú, Señor, mi defensa. Confío en ti, ven y vive en mí. Por el centro, por el guíame, Señor. Consagramos a María Santísima de Guadalupe, dulce madre. No te alejes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.